Zelda. Comenzamos nuestro clásico resumen semanal en Bendita Te Vio. Los programas grabados tienen el beneficio de que al haber errores se puede repetir la toma. Y que ni se note, ¿eh? Muy buenos días. Esta mañana vamos a hablar de los beneficios de consumir ácidos grasos omega 6 y la lactancia. Para ello tenemos a la doctora Victoria de Andrés. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias. Sí. ¿Qué dije? ¿Qué dijo? ¿Eh? Era omega 3. ¡Ay! ¿Qué dije, omega 6? No. No estoy tan distraída, ¿eh? Me engañé el subconsciente, eso es lo que no hay que consumir. Perdón. Oh, no. Bueno, vamos, chicos. Muy buenos días. Esta mañana vamos a hablar de los beneficios de consumir omega 3. Sí, estamos en el aire. Bueno, vamos, chicos. Uruguay enfrentó a Argentina en el sudamericano de básquetbol en un partido accidentado. Ataca rápido Argentina, larga pelota abajo, sale un golazo. Pelota abajo, sale un golazo. El tablero. Mire esto, insólito, ¿eh? Increíble, ¿eh? La hunde, se cuelga y se lleva el aro para casa. Cuidado, ¿eh? Pelota abajo, sale un golazo. Cecilia Baraldi y Silvia Novarese se llevan como perro y gato. Y el pobre Abdala está en medio de la balacera. Mucha gente que tiene HIV se contagió porque estaba en una época de descontrol de su vida, con drogas. ¡Ay! O sea, como una especie de suicidio. Ahora no. O sea, como una especie de suicidio. Ahora no. Hay muchas personas. No es verdad. Eso pasó al principio. Pasa ahora, no, Silvia. Y hay... No digamos que no usar preservativos, estar hasta de 4 de la mañana, perepepe, alcoholizado. ¿Quién dijo que eso es promiscuidad? A ver, decime. ¿Quién te dijo a vos que el hecho de tener relaciones sexuales con personas que no conociste o que conociste circunstancialmente, eso es, está mal, eso está mal? Pero o pará. Es una promiscuidad. O tener relaciones estás homosexuales es una falsa oposición. No, no es una estás haciendo una falsa oposición. Eso fue lo que vos dijiste. No, no, me estás interpretando y a mí me gusta hablar de mí y no que me interpreten. Entonces aclaralo. Para que me interpreten tengo terapeuta. No, interpretando. Voy a la farmacia a comprar unos preservativos y ya vengo. Pero lo que pasa es que hay un proselitismo de la marihuana. Bueno, pero mi hijo mañana puede ir a un lugar y comprar un litro de whisky. Espera que me preguntó a mí, Silvia. Como se prohibió, hoy hay gente que necesita. Pero tenemos que hablar seriamente de la marihuana. Y él es experto en el tema. Está pesadita hoy. Yo lo quiero escuchar y le quiero hacer una pregunta. Pero nosotros podemos intervenir. A nivel de neurología, le quiero hacer una pregunta muy importante. Todo el resto que se el lóbulo frontal, ¿no? Que es el que... Estamos hablando de drogas. Acá no estamos hablando de un guiso de lenteja. A ver si lo tenemos claro. Las drogas todas, cuando se consume, te están haciendo algún daño. Acá no estamos hablando de cuán mala es. Todos sabemos que las drogas son malas. Y que en exceso, todo el mundo sabe que las drogas son malas. Todo el mundo sabe. Vos siempre hablás como todo que el mundo. ¿Cómo no? ¿Quién es? A ver, ¿quién no? ¿Quién no sabe que las drogas son malas? A ver, decime. Si te fumó un porro, quedaste loco, está todo bien. Yo escuché a psiquiatras y a psicólogos decir que la marihuana no genera adicción. Y vos... Muy bien, dije. Pero déjame hablar, Silvia. Pero eso es otra déjame cosa. Déjame hablar, por ¿estás favor. Estás diciendo otra cosa. Bueno, vos solo. Que ver. No hables chicas, todo el mundo. Que la droga es mala. A ver, nos alcanzan un porrito que las amenice un poquito a la chica de acá. Hoy estamos brujas. Microsoft presentó su nueva tablet para competir con Apple. Pero su lanzamiento quedó colgado. El presidente de la división Windows de Microsoft tuvo que hacer la presentación de la nueva tableta Surface. Y el aparatito le jugó una mala pasada. I can browse smoothly, see great experience. No solo que no pudo navegar suavemente, como decía, se podía hacer, sino que se le colgó. Movies and entertainment look great as well. Al final, tuvo que cambiarla. Surface works great for entertainment as well. ¡Qué vergüenza! Al sintonizar la hora de los deportes, uno no sabe qué esperar. En realidad, suponemos que ellos mismos tampoco lo saben al comenzar el programa. Estaba observando.
el gol que le dio el título del campeonato Apertura Nacional frente a Liverpool lo marcó el chino Recoba. Observen ese gol y el que hizo ayer. Es prácticamente similar. ¿Usted me está hablando en serio? Sí. Yo quedo perplejo. Bueno, mírelo. ¿Pero qué tiene que ver el gol contra Liverpool con el gol de ayer? Que el gol contra Liverpool le dio el campeonato, señor. Y el gol de ayer también le dio el campeonato. Vamos a arreglar este problemita. Yo pensé que me estaba hablando de del tipo de gol. Sí, del tipo de gol también le estoy hablando. ¿Cómo me va a decir que lo mío? Pero fíjate, pero mírelo. Juega con el chino Recoba. ¡Qué golazo! Ahí lo agarra el chino. Mira Maki, cómo viene. Ahora para ahí. Y al mismo, la misma jugada. ¡Ay! Igualito. Le estoy diciendo que uno es adentro del área y el otro es afuera. Igualito. Nunca vi dos cosas tan igual. Muchas veces te lleva a quedar pegado. ¡Explíquele! Yo no le explico nada. ¡Agárrele usted! No le explico nada. Bordaberry disertó en la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa sobre cómo el país debería tomar como ejemplo a los uruguayos del 900. Tuvimos ciudadanos tremendos. Piria levantaba allá en la costa las cosas que levantó. ¿Buscando pasar un buen ratito? Gardel era el Lady Gaga de hoy en día. Sí, era el Lady Gaga de hoy en día. ¿Qué hacían en Nueva York y en París? Y escuchaban a Gardel. Y Gardel era homosexual. Así, y viene de buenas fuentes. Gardel era el Lady Gaga. Por lo tanto, Inesita. Esa buena fuente que usted cita me resbala. Hay tantos paparulos que están atribuyéndole a Gardel. La pinta más grande que aspiraban las mujeres en el mundo. Perdóneme, usted eso no entenderá jamás. No puede entender, tiene que ponerse en el overol del macho tradicional. No, ¿yo qué soy? Soy macho también. No, tradicional. Tradicional. Usted es reciclado. Mira, Lady Gaga.